hoja tenemos nosotros. ¿Dónde está eso? Es rojo y acá abajo nomás. Es eso del consumo, para el consumo del ganado lechero que tenemos. Se hace eso con la ayuda de la máquina de la picadora. Se ensila y eso aguanta para unos 3, unos 4 meses del ganado. Eso se le da junto con balanceado y se aprovecha y sí mejora la calidad de la leche. Este es un silaje, sí, que hacemos para el ganado, para mantenerse. Yo le doy con aprecho y hago el file de hojas, nada más para ver si se compone el ganado, porque mucha agua se deshaja. ¿Y qué beneficia esta hoja picada? Esta hoja picada es que para que se mantenga el ganado, yo le pongo con melaza, con sal para que coma el ganado y come bien. Sí, para la producción de la leche, digamos, da más peso. ¿Mejora la calidad de la leche? Mejora la leche. Ah, entonces por eso estoy picando esta hoja. ¿Una caminada de esa qué tiempo le dura? Ah, no, según las fundas que haga, se hace unas 50, 60 fundas al día. ¿Qué tiempo le mantiene para ganado? Cada día tengo una. Le pongo una funda para el ganado, como tengo bastante ganado, 20 cabezas, entonces eso dura 20 minutos, un mes casi.